amigos, buenas tardes. Estamos de nueva cuenta aquí en su programa de Poca. Muchas gracias a toda la gente que siempre está en la sintonía de este Canal 21 con pues toda la programación que inicia desde las 9 de la mañana con el informativo 95.1 de Bonita FM, con nuestros amigos de Bonita, Profe Jaime, Luciano, Rosita, Jaime, Víctor, Miguel, Sergio, en fin, toda la banda del 95.1 de Bonita FM, pues un saludo para ellos también. Y pues a lo largo de todo el día está la programación, porque de ahí a la 1 de la tarde empiezan las repeticiones, a las 2 de la tarde con Entorno 2, a las 3 de la tarde con Entorno, a las 2 de la tarde de Poca, a las 4 Entorno, programas nuevos, el programa trazado, ¿sí? Y ahí nos vamos para que usted tenga la información a las 5 de la tarde, ya lo saben, de Poca. A veces nos dicen, ¿por qué repiten tanto el programa? Bueno, a veces, pues mucha gente dice, ah, qué bueno que lo repitieron porque no lo había visto. El día que lo sacaron nuevo, pues tuve la oportunidad de verlo hasta el viernes o hasta el sábado o el domingo también lo puede ver. Sábado o domingo también estamos a través de este canal 21. Como siempre, agradeciendo a la gerencia de TV Cable Alvisión y a todos y cada uno de ustedes el que nos den la posibilidad de entrar hasta la comunidad de su hogar, en sus oficinas, en sus negocios, donde quiera que nos estén viendo. Muchas, muchas gracias. Ahí un saludo para mis amigos de Peluquería América. Saludos, que siempre nos atienden muy bien y nos hacen acá el corte excelente. Sí, saludos, amigos de Peluquería América. Muchas, muchas gracias a don Sabino, a Oscar, a toda la banda ahí de Peluquería América. Vamos a iniciar ya. Pues aunque está la pandemia, se han podido en algunos casos hacer eventos más pequeños, no como antes, ahí de cerca de 1,000 personas o de más de 500, no. Son ahora eventos mucho más pequeños, de 30, 40, 50, 60 gentes, tratando de cuidar la sana distancia, únicamente familia y demás. Entonces, estuvimos presentes en la boda de Claudia García Vázquez y Gregorio Valenzuela Zamudio. Ellos se dieron el sí en la iglesia de San Benito, el Encinal, para después hacer un brindis, la recepción allá en la comunidad de Paraíso Zacatal. Gracias por la invitación que nos hicieron para esta fecha tan importante para ellos. Muchas, muchas gracias. Así que bueno, pues vamos a ver estas imágenes y muchas felicidades a Claudia y Gregorio por su matrimonio. Muchas felicidades. Vamos a ver las imágenes. Yo regreso, no le cambies. Estás en De Poca. Agradezcamos a Dios.
aplauso. Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José, porque tu salud es primero. Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto, medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica. Te atendemos en la Avenida Puebla número 34 en Loma Bonita, Oaxaca. Citas al 281-87-241-53. Urgencias médicas las 24 horas. Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Tlayudas del Centro. Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolaou, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Consultorio Vázquez, doctor Iván Vázquez Barrera, doctor Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita. Consultorio Dental Vázquez. ¿Quieres velocidad? En TV Cable de Loma Bonita te ofrecemos internet de alta velocidad. La mejor conexión a internet con fibra óptica de hasta 20 megas. ¡20 megas de velocidad para tu hogar o tu oficina! Con el internet de alta velocidad podrás hacer tus tareas, ver películas o series y conectar todos tus dispositivos. Contrata en nuestras oficinas en calle Morelos, a unos pasos de la terminal del AU. Para mayores informes, llama al 281-87-221-55. Internet de alta velocidad de hasta 20 megas. TV Cable de Loma Bonita. Continuamos, amigos, gracias a nuestros patrocinadores también, que sin ellos pues prácticamente no podríamos ir adquiriendo algunas cosas o pagando lo que debemos todavía. Sí, que debemos un montón todavía, ¿no? Ya veíamos hace unos días en el programa de elecciones, veíamos acá los estudios de Depoca, que dicen quedaron muy bonitos. Sí, ¿no? Quedaron muy bonitos. Quedaron un montón de deudas, ¿no? Pero bueno, ya hasta unas lucecitas, miren atrás, parece que tengo como el Kamehame acá, así me siento. Pero bueno, ahí están las lucecitas también que tenemos acá atrás de fondo y diferentes escenarios aquí en el estudio, en los estudios de Depoca. ¿Dónde están los estudios de Depoca? Luego me dicen, ¿y dónde están? ¿Dónde grabas? En el pasillo de las Tlayudas. ¿Para qué le doy otra dirección? En el pasillo de las Tlayudas del centro. Tlayudas del centro, saben, rico. En el mero centro de Loma Bonita, Oaxaca. Así es, en el pasillo de las Tlayudas. Aquí adentro estamos, ¿no? Aquí nos pueden encontrar. Y pues ya 2 años, ¿no? O sea, 2 años. La pandemia tiene prácticamente, pues que la vivimos fuerte 1 año.
pero ya las escuelas tienen 2 años que no pueden hacer su fiesta de graduación. El año pasado nos tocó también vivirla de esta manera. Y pues el año pasado ni foto de graduación hubo, Ni foto de graduación hubo para algunas escuelas por la pandemia. Y este año, pues la mayoría de las escuelas, pues lo hicieron de forma virtual o una forma diferente, de forma virtual. Otras optaron por hacerlo con alumnos, pero en sus canchas, muy separados, y solamente los alumnos prácticamente. Creo que el papá iba, ya no antes que iba el papá, el padrino, el abuelito, el tío, el perico, el perro y el vecino y todos los invitados a la fiesta, ¿no? Ahora ya no se pudo hacer eso. Entonces, ahora ya nada más solo los alumnos. Algunos otros en forma de caravana, como es el caso del Jardín de Niños AMI. Y luego, pues otro día también se tomaron la foto. Esta caravana del Jardín de Niños AMI, que inició en el bulevar, recorrieron ahí los niños en su vehículo, luego pasaron por por el frente del Jardín de Niños AMI, donde habían arreglado ahí las maestras, a las cuales enviamos un afectuoso saludo, y ahí les entregaron su documento. Nada más bajaba el niño, no bajaba nadie más, se bajaba el niño, se tomaba, le daban su documento, la foto, y el que sigue, ¿no? Y ya después, posteriormente, dieron otra vuelta y ahora sí se bajaban nada más la familia a un set que se hizo ahí de fotografía, la foto y síguele avanzando, ¿no? Entonces, fueron algunas de las modalidades que se han estado ocupando, pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? De forma virtual, de forma muy espaciada, con mucha sana distancia, con mucho control, en forma de caravana, en fin, cada quien utilizó, y algunos otros pues ni hicieron, ¿no? Entonces, así se vivió estamos viviendo esta pandemia. Así que bueno, pues muchas felicidades, porque vamos a ver la toma de fotografía del recuerdo del Jardín de Niños AMI. Vamos a ver estas imágenes. Yo regreso, no le cambies, estás en De Poca. Muchas felicidades. A ver, tómense de la mano. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí la aprendieron? ¿La aprendimos o no la aprendimos? Sí, la aprendimos. La de hoy es el último día, ¿se acuerdan? Bueno, pues hoy es el último día que nos vamos a ver juntos, porque ya ustedes se van a la primaria, ya son niños grandes. Ya no nos vamos a volver a ver en la escuela, en el kinder. Nos vamos a ver en la calle, en el parque, en el súper. Y ustedes se van a ir ahora a la primaria. Y ya en la primaria, el día que ustedes no tengan clases, ustedes lo pueden visitar en el kinder. ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Nos van a extrañar? Sí. Nosotros también nos vamos a extrañar mucho, y más porque no los tuvimos este año con nosotros en la escuela. Pero me dio mucho gusto que hayan venido a la foto para que nos quede de recuerdo. Entonces nos vamos a soltar y a la de tres vamos a cantar la canción. Todos nos la saben, pues nos siguen a las maestras. Una, dos, tres. Hoy es el último día. Ya me tengo que marchar. Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo y se quedarán en mí mis maestras, mis amigos y todo lo que viví. Adiós. Señoritas, adiós, amiguitos, llegó la hora de decir adiós. Me voy, jardincito, me voy, pero igual quedará en mí todo lo que viví. Adiós, no olvides nunca, no olvides nunca este jardín, que aquí como flor bella, creciste tú,
y cuando lejos de aquí estés, recuerda, niño, que eres flor bella de este jardín. No olvides nunca que yo te quiero. No olvides nunca que has de volver. Y cuando lejos de aquí tú estés, recuerda, niño, que eres flor bella de este jardín. ¡Bravo! Acabamos de ver la foto del recuerdo del Jardín de Niños Ami. Muchas felicidades a todos los pequeñitos, en especial a Miranda. Muchas felicidades, Miranda, y a todos los pequeñitos de las diferentes escuelas que pues no pudieron tener su fiesta. Ni modo, este año no pudieron tener su fiesta. Esperemos, cuidémonos, vacúnense, cuídense, pónganse el cubrebocas, usen gel, lávense las manos, ya lo saben, ¿no? Ya la gente ya lo sabe, ya como que bastante, dijera que él ya como que chole ya casi. Ya, por favor, hagamos caso. Cuidémonos para que el próximo año sí podamos vivir las graduaciones ya como estábamos acostumbrados. Ya íbamos encarrerados, pero otra vez vamos para atrás, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por ahí a la directora Amparito, a la profesora Marianila, las vimos cantar en este video. Muchas felicidades a la profesora Fedra, a Magali, ¿quién más me pasa? Pues muchas felicidades a todas, a todo el personal del Jardín de Niños Ami y a todos los que se graduaron. Ya se van a la primaria, ¿eh? Por allá nos veremos en la primaria. Y pues muchas, muchas felicidades, Jardín de Niños Ami, y a todos los graduados de México y el mundo mundial. Saludos también a mis amigos de José Azueta, Veracruz, que siempre también están al pendiente. Voy a unos pequeños comerciales, no le cambies. ¿Estás? Pues en Depoca. Porque tu salud es primero. En Unidad Médica San Ángel, farmacia las 24 horas. Farmasalud, con un extenso surtido en medicamentos de patente, genéricos y similares, sueros, antibióticos y muchos más. Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34, en Unidad Médica San Ángel, en Loma Bonita, Oaxaca. Farmacia las 24 horas. Farmasalud. Hola, hoy les voy a decir cómo yo entro normalmente a mis clases de taekwondo. Primero, obviamente, voy y me pongo mi cubrebocas, súper importante. Entro y me paso por un tapetito, luego me echo gel. Y ya voy a un cuadrito, que todos tienen sus cuadritos, para estar separados. Y es muy importante que tengas el cubrebocas puesto, pero ya cuando estés en tu área, ya te lo quites. Y te echas gel, el que tú traes en tu mochilita. Guardamos la sana distancia. Y les recomiendo mucho que vengan aquí a la escuela de Loma Bonita. Robar señal de cable tiene consecuencias. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. En días pasados, en Loma Bonita, Oaxaca, estuvo presente la unidad médica móvil de Pemex, otorgando 510 consultas de medicina general, ginecología, odontología, nutrición, completamente gratis para los lomabonitenses. Esto gracias a las gestiones de la presidenta del DIF municipal, la señora María del Carmen Escalante Mayo, y por supuesto su esposo, el presidente municipal, el señor Raimundo Rivera Hernández. Esto pues con el único objetivo de apoyar a los lomabonitenses. Esto
lo da la paraestatal Pemex. Y no es el único apoyo que ha dado Pemex a Loma Bonita, Oaxaca. Ya hace prácticamente 2 años, y hace, bueno, hace un año que entró en vigor entró en función, la ambulancia, una ambulancia con un valor superior al 1,200,000 pesos, una ambulancia completamente equipada. Esta, pues, entró prácticamente en funciones cuando estaba la pandemia, una ambulancia completamente equipada. Y otra donación que hace Pemex, están construyendo un domo en los terrenos de la feria, en el Teatro del Pueblo Manuel F. Villarreal. Ahí en esta explanada va a haber un domo, va a ser muy, pues, muy bueno, y más en tiempos de feria, donde ahí se realizan los eventos culturales, ¿no? Que a veces tienen que empezar a las 9, 10 de la noche, porque son las 8 del día, ¿no? Ahí en cuando es temporada de feria, recuerden, por el horario de verano, son las 8 del día todavía, ¿no? No, ya no es 8 de la noche, 8 del día, y está el solazo todavía en su punto, ¿no? Y un calorón que hace. Entonces yo creo que con el domo se van a poder disfrutar los espectáculos de mejor manera, de igual forma con la lluvia, porque bueno, luego a veces nos agarra el aguacero en mayo y córrele para allá, córrele para acá. Creo que muy bueno. Así que pues una felicitación por estas gestiones realizadas por el presidente municipal Raimundo Rivera Hernández. Vamos a ver estas imágenes. Yo regreso. Estás, pues, en Depoca. Loma Bonita es el primer municipio de Oaxaca que es beneficiado con este proyecto, y que estamos muy agradecidos y muy contentos porque hoy nos toman en cuenta. Esto no pasa todos los días, viene pues con todo el equipamiento y con doctores que vienen a darnos los servicios totalmente gratis, pero también el medicamento gratis. Gracias, ingeniero, que es el coordinador de esta unidad. Quiero decirle a toda mi gente de Loma Bonita que nosotros seguimos trabajando por todo el municipio, seguimos dando resultados reales para toda la gente que quiera beneficiarse, porque estos programas realmente se necesitan en Loma para la gente que menos tiene. Consultorio Vázquez, Dr. Iván Vázquez Barrera, Dr. Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita. Consultorio Dental Vázquez. La fiesta y el volante no se mezclan. Conducir con alcohol también te mata. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolaou, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café.
Tlayudas del Centro. Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José, porque tu salud es primero. Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto, medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica. Te atendemos en la Avenida Puebla número 34 en Loma Bonita, Oaxaca. Citas al 281-87-241-53. Urgencias médicas las 24 horas. Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José. El Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca, a través de la Regiduría de Ecología, entregó 10,000 arbolitos, mismos que fueron donados por la Fundación Alfredo Harp Elú para la reforestación social de Oaxaca y en especial de Loma Bonita. De esto nos habla el regidor, el licenciado Felipe de Jesús Serapio Peña, regidor de Ecología del Honorable Ayuntamiento de Loma Bonita. Vamos a verlo. Regidor, el programa que se está entregando el día de hoy. Pues es reforestando a Loma Bonita, amigo Mauri. ¿De qué se trata? Pues mira, la intención es una encomienda por parte del presidente municipal Raimundo Rivera Hernández de tratar de reforestar todo el municipio, lagunas, camellones y sobre todo apoyar a las asociaciones que se dedican a este tema de la reforestación, por eso la encomienda de conseguir más de 10,000 arbolitos para poder apoyar a nuestro municipio en el tema de la reforestación. ¿Eso quién los donó? Los donó el gobierno del estado en conjunto con la Fundación Alejandro Elú, o Alfredo Elú, creo que es Alfredo Elú, que están en el Espinal, Oaxaca, en el Cuchitán, ahí estaba el vivero. ¿A quiénes se les están entregando aquí en Loma Bonita? ¿Quiénes participan? Miren, se están entregando a los chicos superecológicos. Son unos niños que traen un proyecto de las loncheras ecológicas que también están en el tema de la reforestación. Está una asociación de una muchacha que se llama Reforestando con Jackie. Amigos de las comunidades de Obispo, de Mixtán, de Metate, que también han estado pidiendo árboles. La UMPA fue alguien también muy importante que está pidiendo la reforestación, la donación de árboles, y se les acaba de dar un paquete importante. Y personas que se acerquen, allegados, el conocido amigo Chavo Pedro, Pedro de Bernardi, que conocido por ser proambientalista a favor del medio ambiente, y se le está apoyando con una dotación de árboles porque él tiene esa encomienda o esa intención de seguir apoyando, reforestando nuestro municipio. ¿Todavía la ciudadanía se puede acercar a solicitar? Sí, considero que todavía han de quedar alrededor de unos 3,000 árboles, 4,000 árboles que podemos donar a la ciudadanía que esté interesada de tener alguna variedad de estos árboles. Son un poquito maderables, un poquito frutales, porque no hay muchos. ¿Cuáles se están entregando? Es la caoba, es madera caoba, es cedro, es jacaranda, maderables, frutales, es tamarindo, es guayaba y es granada. ¿Algo más, regidor, que quiera agregar? Pues nada, comprometidos con el trabajo ecológico, cumpliendo la encomienda que tenemos a través del presidente, preocupado por la reforestación del municipio, también en el área de ecología, querer apoyar y dar un poquito más a nuestro municipio, dejar una huellita dentro de lo que fue el periodo en el que estuve dentro del área de ecología y tratar de seguir reforestando nuestro municipio, que se ha visto desgastado por la sequía, por los incendios y por la tala que hay a veces ilegal, y no se preocupan por tratar de darle otro poquito de vegetación a nuestro hermoso rinconcito oaxaqueño. Nombre y cargo, de favor. Felipe de Jesús Serapio Peña, regidor de Ecología.
En esta entrega pudimos platicar con los chicos súper ecológicos. Ahí la, no hago así, no se me vaya a quedar la tabla. Los chicos súper ecológicos que tienen un proyecto llamado Lonchera Ecológica. Ahí platicamos con la profesora Ángeles y con su asesor también. Y que dentro de este proyecto está la reforestación de nuestra ciudad. Así que bueno, pues un aplauso para esos chicos súper ecológicos y con este proyecto. Y también... ya ahí nos hablan de los las participaciones que han tenido y de la participación que tendrán en Brasil, de la participación ya en otros lugares, que en esta ocasión será virtual por lo de la pandemia, pero pues no deja de tener su mérito. Y una felicitación y un aplauso para estos chicos súper ecológicos. Vamos a verlo. ¿De qué se trata también el hecho de que los niños de la costa también estén participando en ese tipo de eventos? Bueno, en esta ocasión estamos participando con un proyecto que se llama Chicos Super Ecológicos, que es la lonchera ecológica. Son unos pequeñitos que nació este proyecto buscando la manera de que se evitara usar tanto plástico. Y entonces ha ido evolucionando este proyecto tanto, que ahorita estamos recibiendo pues arbolitos, ¿no? En el segundo proceso de este proyecto. Incluye varias cosas que ahorita los pequeñitos nos van a explicar. Que van a Brasil, ¿no? Sí, así estamos ya a punto de abrir la participación a Brasil y bueno, pues muy, muy contentos. Bueno, me da su nombre y lo que están haciendo ahorita con el proyecto ecológico. Hola, mi nombre es Kenia Fernández. Hola, mi nombre es Edgar Martínez Paredes. ¿Qué significa esta de la lonchera ecológica? Bueno, lo que vamos a hacer es que queremos reducir la contaminación y en vez de utilizar loncheras de plástico y cosas así de plástico, vamos a utilizar lo que vendría siendo los chicles y los guajes. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es limpiar las zonas de loma y reforestar varias partes que están sucias y que también no hayan árboles. Qué bonito. ¿Invitas a los niños a que se sumen a este proyecto de la escuela Justo Sierra? Sí. ¿Cómo se pueden unir a ustedes? Si adoptan un arbolito y así podemos hacer que sea nuestra parte de nuestro equipo. ¿Y el profesor, asesor de el maestro de León, por su nombre? Heriberto Hernández. ¿Cómo va este proyecto, profe? La maestra, están a punto nuevamente de ir a Brasil, ya fueron anteriormente con otros chicos, ¿no? Sí, de hecho, ahorita es la modalidad virtual por la pandemia, pero ellos participaron el año pasado en Argentina y ganaron este pase a Brasil. Entonces, ahorita estamos trabajando no tan solo en el proyecto Brasil, sino en el posterior Expo Ciencias, que es el de este año. Entonces, ahorita los chicos super ecológicos van a limpiar, hacer de loma un lugar más limpio y reforestarlo y ampliar más nuestro proyecto de ecología, que es la lonchera ecológica. Ya va a tener vasos, va a tener platos, esperemos por ahí que tenga cucharas. Entonces, estamos haciendo de puro material ecológico. ¿Harían alguna exhibición, maestra, aquí en los bajos del palacio? ¿Cuál es el proceso? Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, estamos primero haciendo el primer paso, que es la reforestación. Y la semana pasada estuvimos aquí justamente entregando en adopción arbolitos a todos los pequeños que se sumaron a este proyecto. Muchísimas gracias. Ya tenemos fotos por ahí también de que los están sembrando y los cuidados que van a tener. Entonces, en este nuevo proceso vamos a volver a abrir espacios para adopción, esperemos que nos apoyen, que se unan, y de ahí, pues esperemos que alguna, después de los resultados en agosto de este proceso que vamos a hacer en Brasil, que esperamos que tengamos resultados excelentes, deseamos que ustedes también desde casita nos estén apoyando con las buenas vibras. Es muy importante que nos sigan en las redes, se llaman Chicos Super Ecológicos. Y bueno, también cuando ya tengamos todo esto que se está preparando para el proyecto, para lo que viene, probablemente nos abran un espacio aquí también, ¿verdad, Gilberto? Para que podamos mostrárselo a todos los medios, mostrárselo a todas las personas para que sigan más de cerca cómo pueden utilizar el chical, cómo se pueden utilizar todas las demás cosas que se van a incluir al proyecto y que son de material reciclable.
En el mismo evento de la entrega de los 10,000 arbolitos por parte de la Regiduría de Ecología de Loma Bonita, Oaxaca, bueno, se entregaron estos a diferentes sectores de la población. Platicamos con Jacqueline Santiago López, quien tiene un proyecto ecológico, esta joven súper emprendedora, que pues ella la pueden encontrar en Facebook como Jackie's World, así la pueden encontrar. Y bueno, pues muchas felicidades por esta iniciativa, Jackie, muchas, muchas felicidades, y pues aportar un granito de arena para esta para nuestro desgastado ecosistema de Loma Bonita, Oaxaca. La verdad que, y bueno, no solamente en Loma Bonita, en muchas partes del mundo nos los estamos acabando. Entonces, pues es un granito de arena para la reforestación, así que pues esperemos que en Loma Bonita y en el mundo haya más Jackie Santiago. Bueno, venga la imagen. Jacqueline, sabemos que estás haciendo un proyecto. Cuéntanos un poquito de ese proyecto que tienes. Bueno, mi proyecto se llama Jackie's World y se encarga de reforestar todos aquellos espacios privados y públicos de Loma Bonita, con la finalidad de que pues haya más árboles, porque nos damos cuenta que ahorita ya es puro cemento, puras cosas que no nos dan oxígeno y que perjudican al planeta y que perjudican al mismo ser humano. ¿Ese proyecto cómo nace? El proyecto nace desde que hacemos videos para concientizar a las personas de que la importancia de cuidar el planeta, y de ahí, arraigado de eso, empezamos a formar un grupo para poder reforestar los espacios de Loma Bonita, que es lo principal, que es aquí donde soy originaria y que obviamente es lo que necesita el pueblo. ¿A dónde se puede dirigir la gente que quiera reforestar? Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y también por medio de Facebook, ahí ellos nos pueden mandar la solicitud de que nada más quieren participar en este grupo. En Facebook nos encuentran como Jackie Santiago, que es mi Facebook personal, y ahí solo me pueden mandar un mensaje y se les agrega al grupo. Obviamente todo eso tiene responsabilidades, como todo, y dedicación y esfuerzo. ¿Qué le dirías a la ciudadanía en cuanto a la reforestación? Pues que se unan a participar, no solamente en este grupo, sino en cualquier otro lugar, o ellos mismos también, poder sembrar un arbolito, porque la verdad es muy importante, y sobre todo es importante enseñarle esto a los niños, que obviamente ellos desde chiquitos son como una esponja que absorben todo lo bueno que tú le enseñas. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. ¿Quieres velocidad? En TV Cable de Loma Bonita te ofrecemos internet de alta velocidad. La mejor conexión a internet con fibra óptica de hasta 20 megas. ¡20 megas! 20 megas de velocidad para tu hogar o tu oficina. Con el internet de alta velocidad podrás hacer tus tareas, ver películas o series y conectar todos tus dispositivos. Contrata en nuestras oficinas en calle Morelos, a unos pasos de la terminal del AU. Para mayores informes, llama al 281-87-221-55. Internet de alta velocidad de hasta 20 megas. TV Cable de Loma Bonita. Porque tu salud es primero. En Unidad Médica San Ángel, farmacia las 24 horas. Farmasalud, con un extenso surtido en medicamentos de patente, genéricos y similares, sueros, antibióticos y muchos más. Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34, en Unidad Médica San Ángel, en Loma Bonita, Oaxaca. Farmacia las 24 horas. Farmasalud. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café.
Tlayudas del Centro. Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. Consultorio Vázquez, Dr. Iván Vázquez Barrera, Dr. Arturo Vázquez López, tratamientos de ortodoncia, cirugías, endodoncias, prótesis estéticas, resinas, limpieza con ultrasonido, diagnóstico con cámara intraoral, odontología integral. Estamos en calle Coahuila número 9, en el centro de Loma Bonita. Consultorio Dental Vázquez. Nuestros amigos de Radio Bendición de 107.1 FM, nuestro buen amigo Roger Rogelio Miranda, platicó con el presidente municipal durante el recorrido y la supervisión de la pavimentación del callejón Ricardo Flores Magón, esto a la entrada de Loma Bonita, Oaxaca, en la colonia Oaxaqueños Ilustres. Ahí también, bueno, estuvo uno de los vecinos, el licenciado Daniel Román, Daniel Crisalit, que ya pues muchos lo conocen ahí en redes sociales. Y vecino de este callejón, donde ya nos dicen que en próximos días va a quedar muy, muy, muy bonito, que va a tener luminarias y toda la cosa, y se pretende que solamente sea pues prácticamente peatonal. Es decir, tal vez dice que pudieran pasar motos o bicicletas, pero no vehículos, porque bueno, queda muy chico, ¿no? Esto queda muy chico. Dicen que antes era calle, pero que por cuestiones X o Y, que quedó como callejón. Y pues ahora ni modo, se tiene que ocupar así como callejón y pues para evitar algún accidente posiblemente quede como peatonal. Tenemos otro callejón que por cierto no sé cómo se llama, aquí atrás de Telmex, ¿no? Ahí para que nos ubiquemos, acá en la calle que da de la calle Morelos a la calle Hidalgo, de la calle Hidalgo a la calle Morelos, que también es peatonal y digo, bueno, pues cumple su función. Así que yo creo que puede quedar más o menos de esta manera. Así que vamos a ver estas imágenes. Gracias, amigos de RB 107.1 FM. Amigos del auditorio, nos encontramos con el presidente municipal, don Raimundo Rivera Hernández, y precisamente también estamos con Daniel en este callejón que ha sido muy mencionado por las necesidades que presentaba. Ya afortunadamente, pues el gobierno municipal ha volteado los ojos a este callejón que por muchísimos años estuvo en completo abandono. Señor presidente, ¿cómo vamos con esta obra? Digo yo, ¿cómo vamos? Porque yo soy ciudadano y como medio de comunicación también me interesa que esto, bueno, quede pues en mejores condiciones. Bueno, mira, Rogelio y Manuel, Víctor, decirles que este es un callejón olvidado de los primeros, acuérdense, de los primeros de Loma. Aquí no había esta barda, había muchos árboles de mango en aquellos años cuando yo era chamaco, por aquí andábamos jugando. Era una calle, la hicieron callejón porque pues las condiciones, sería muy largo explicarlo, pero sí decirles que era un callejón olvidado, que pues mucha gente tenía miedo pasar por aquí. Hasta la fecha, así como lo ven ustedes, pues está no en buenas condiciones, pero ahorita precisamente se va a pavimentar, va a quedar bien con sus guarniciones, se va a alumbrar, se va a poner bien, bien bonito ahí en la esquina, se van a cambiar las luminarias para que sea un callejón bien alumbrado y un callejón que podamos transitar a cualquier hora del día y de la noche. En 8 días más o menos estará terminado. En 8 días. Va a estar pintado, todo equipado. Lámparas como las que vemos ahí, les va a integrar otras más. Vamos a poner de LED. Ah, de LED. Sí, para que esté bien alumbrado el callejón. Son más de 30 años la petición de los vecinos que en este callejón. 45 años. Hoy le toca la petición de los vecinos en el gobierno municipal que preside Raimundo Rivera Hernández. Sabemos que hay buena amistad, todo mundo, todo lo más bonito conocemos a Daniel. Daniel, esta petición, ¿cómo nace? Porque yo por ahí leía que pues te va a cumplir con la pavimentación porque eres su cuate, que porque eres parte de su equipo de trabajo, X y Y. Pues mira, en el 2019, cuando Don Ray entra a la administración, si ustedes por ahí saben, yo apoyaba otro partido.
él, sin conocerme, hicimos la petición. De hecho, ahí tengo las fotos, tengo unas fotos donde tomé, fue en el mes de julio del 2019, cuando don Ray empieza a limpiar el callejón. A nosotros las administraciones pasadas nos decían que no podía entrar la máquina. Siempre ese era el pretexto, que no se podía entrar la máquina. Entra don Ray, se le pide la petición a unos cuantos, ¿qué será? 6, 5 meses, cuando empieza bien todo esto a trabajar y empieza a darle mantenimiento. Se le da mantenimiento, se le da se le ponen las iluminarias que ustedes están viendo ahí. Él es el único en este caso que le ha dado mantenimiento a este callejón. Las otras administraciones lo único que mandaban hacer era chapear, y eso, si es que en dado caso se lograba. Y que lamentablemente el callejón aquí se había convertido en un basurero, porque todos los de limpia pública tiraban toda la basura en la entrada del callejón. Entonces, ni para las personas que en dado caso llegaran a mencionar ese tema, fue totalmente irracional. ¿Por qué? Porque el callejón ha sido parte primordial de aquí de Loma Bonita, de la entrada. Ha sido una parte en la cual muchísimas personas, cuando es el Día de Muertos, pasan por aquí. Cuando es el Día de Feria, también por aquí pasa muchísima gente. Es decir, es una vía muy, muy transitada. Entonces, le agradecemos a don Raimundo, que él ha sido la persona que nos ha, en este caso, nos ha volteado a ver. Y pues mira, aquí están los hechos, no son palabras. Se dice que va a ser más o menos pura gente, ¿no? Peatonal. Sí, ese es el objetivo, sí, sería el objetivo, porque luego pasan aquí muchos carros. Sí. Y con la cultura que nosotros tenemos aquí en Loma Bonita, lamentablemente no se respeta, ni cuando vienen personas, vienen niños, no respetan. Ven arreglado y en lugar de que disminuyan su velocidad, pareciera que fuera autopista. Entonces, por eso nosotros también le hemos pedido que nada más sea para personas, a lo mucho motocicletas, bicicletas, pero carros no, porque es un peligro inminente. ¿Cuánto está costando esta obra, don Raimundo? 600 mil. ¿Cuánto mide y cuánto le vamos a invertir aquí de largo? Son 110 metros. 110 metros. De lineales. Lineales. De concreto hidráulico. ¿El de ancho cuánto tenemos aquí? Son 4 metros con 10 centímetros. 4 metros y 10 centímetros, nos dicen por acá los ingenieros que están a cargo de esta obra. ¿Algo que quieras agregar, Daniel? Pues, ¿qué más le puedo decir a don Rey? Muchísimas gracias por todo, simplemente por hacernos caso en todas las peticiones que hemos nosotros hecho aquí en este callejón. Aunque algunas personas por ahí luego mencionan que ellos son los que han estado abogando por este callejón. Nosotros somos aquí hemos vivido, yo aquí ya tengo 41 años, imagínate. Y siempre se le ha pedido a las administraciones, que nos atiendan, que nos ayuden, que chapeen, que limpien. Hasta apenas se nos está haciendo esto realidad. Y qué bueno, como lo mencionas, los alumnos que van a la secundaria, que vienen de Linda Vista, de José Azueta, de las rancherías, de todo, aquí los puedes ver pasar. Y aquí lo vas a ver pasar, en este caso, de una manera más confiable. ¿Por qué? Porque ya va a estar limpio, ya va a estar, en este caso, visible, va a haber vida. Don Raimundo Rivera, ¿algo más que desea agregar? Bueno, decirles que estamos trabajando, como siempre he dicho, vamos a trabajar hasta el último día de nuestra administración. Vamos a seguir dando resultados reales. Y que pues esta es una de ellas, ¿no? Entonces, y trabajos que se hacen de calidad y en muy poco tiempo. Entonces, estamos trabajando. Decirles a todos que se sigan cuidando del COVID-19. El COVID está en todos lados y, por supuesto, en Loma Bonita también. Entonces, síganse usando el cubreboca, el gel antibacterial, la sana distancia. No salir de casa si no tenemos a qué salir. Cuídense. Es un saludo que les manda el presidente municipal de Loma Bonita, Oaxaca. Gracias. Gracias, don Raimundo. Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José, porque tu salud es primero. Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto, medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica. Te atendemos en la Avenida Puebla número 34, en Loma Bonita, Oaxaca. Citas al 281-87-241-53. Urgencias médicas las 24 horas. Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José.
Robar señal de cable tiene consecuencias. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Hola, hoy les voy a decir cómo yo entro normalmente a mis clases de taekwondo. Primero, obviamente, voy y me pongo mi cubrebocas, súper importante. Entro y me paso por un tapetito. Luego me echo gel. Y ya voy a un cuadrito, que todos tienen sus cuadritos, para estar separados. Y es muy importante que tengas el cubrebocas puesto, pero ya cuando estés en tu área, ya te lo quites. Y te echas gel, el que tú traes en tu mochilita. Guardamos la sana distancia. Y les recomiendo mucho que vengan aquí a la escuela Paloma Bonita. Continuamos, amigos, en este su programa de Poca. Muchas gracias por estar siempre en la sintonía de este canal 21, amigos de José Azueta, Veracruz, amigos de Loma Bonita, Oaxaca, muchas gracias. Y como siempre les decía antes, ¿no? Invítenos a sus fiestas, pero pues ahora ya invítenos, pero con todas las medidas necesarias, ¿no? No se pueden hacer fiestas. Ya empezaron también, pues el ayuntamiento giró una circular que ahorita platicamos más de ella. Y mientras, pues una información importante, una felicitación al equipo de voleibol Lobo Axe por su destacada participación en el Festival Nacional de Voleibol. Muchas felicidades, amigos de Lobo Axe, como siempre, representando orgullosamente a Loma Bonita, Oaxaca, y a nuestro estado, Oaxaca. Una felicitación, amigos de Lobo Axe, por ahí para profesor Medel, Javier Medel Corro. Muchas felicidades. Y a todos los muchachos, a Iván, que ya platicamos en el programa pasado con él, y bueno, a todos y cada uno de ellos. Y los sábados, recuerden que los sábados en Family Labs son especiales, sábados especiales en Family Labs. ¿Por qué? Porque a los clientes frecuentes les damos un 20% de descuento en sus estudios de laboratorio y electrocardiogramas. Todos los sábados en Family Labs. Y puedes visitarlos en la avenida 16 de septiembre, número, más bien frente al IMSS, ahí lo pueden encontrar facilito, Family Labs. Y también en la avenida Cuauhtémoc, a unos pasos del hospital comunitario, casi enfrente del hospital comunitario, unos pasitos más para allá, ahí pueden encontrar a Family Labs. Y los sábados son especiales. ¿Por qué? Porque les dan un 20% de descuento en sus estudios de laboratorio o electrocardiogramas. Y también allá, en otra información, pues ya están llegando las vacunas en esta región, Tuxtepec, Loma Bonita, José Azueta, toda esta región. Y pues ya les decía, la invitación es que se vacunen. Hágalo, vacúnese. Si usted no quiere vacunarse porque usted no quiere, pues hágalo por su familia, ¿no? Hágalo por aquellas personas que perdieron la batalla contra el COVID-19. Y pues yo me la pongo por aquella persona que perdió la batalla. Y pues el ayuntamiento, tras estas acciones, tras este regreso al semáforo naranja en el estado de Oaxaca, pues hizo una sesión de cabildo pues emitió un comunicado donde se lee lo siguiente. En bares y cantinas, es lo primero que pone. Bares y cantinas abrirá de lunes a domingo, todos los días, pero de 12 a 7, ¿no? Hay un poquito reducción de horario. También se suspenden todos los eventos deportivos masivos, ¿no? Deportivos. Los campos deportivos estarán abiertos, pero para realizar actividades como de ejercicio, es decir, yo puedo ir y a correr o lo que sea, ¿no? Como siempre voy todos los días, así, más o menos. Y también, se suspenden también, los eventos sociales, ahí es donde entramos nosotros, seguimos parados, los eventos sociales, como clausuras, cero clausuras, creo que ya pasaron, se salvaron. Fiestas, bailes, bodas, 15 años y todo lo que tenga que ver con eventos masivos donde se pueda, donde pueda concurrir mucha gente, ¿no? Esto del 30 de julio al 6 de agosto, pero yo creo que se va a 15 días. ¿Por qué?
Recuerden que la incubación del virus son 15 días, entonces yo creo que esto lo vamos a tener que vivir durante 15 días, cuando menos, ¿no? Y recuerden que está contemplada la multa por no usar cubrebocas de 300 pesotes en Loma Bonita, Oaxaca, así que aguas. Y si es un niño, la multa la paga el papá, así que aguas también ahí con los niños y aguas también con los papás. Si van a salir, póngase su cubrebocas, no lo vaya a agarrar la poli y le diga, va para allá con sus 300 pesotes, ¿no? Y el cubrebocas ahorita ya están creo que en 10 pesos o menos. Así que, pues mejor cómprese su cubrebocas, tráigalo ahí, póngaselo y ya. Si en su casa no se lo pone, bueno, ni modo. Ahí nada más convive con su familia. Pero en los espacios públicos, por favor, hágalo. Y si no tiene a qué salir, pues no salga, mejor, ¿no? Y si sale, pues hágalo con las medidas higiénicas necesarias. Voy a unos pequeños comerciales. Esto es De Poca. ¿Quieres velocidad? En TV Cable de Loma Bonita te ofrecemos internet de alta velocidad. La mejor conexión a internet con fibra óptica de hasta 20 megas. ¡20 megas de velocidad para tu hogar o tu oficina! Con el internet de alta velocidad podrás hacer tus tareas, ver películas o series y conectar todos tus dispositivos. Contrata en nuestras oficinas en calle Morelos, a unos pasos de la terminal del AU. Para mayores informes, llama al 281-87-221-55. Internet de alta velocidad de hasta 20 megas. TV Cable de Loma Bonita. Porque tu salud es primero. En Unidad Médica San Ángel, farmacia las 24 horas. Farmasalud, con un extenso surtido en medicamentos de patente, genéricos y similares, sueros, antibióticos y muchos más. Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34, en Unidad Médica San Ángel, en Loma Bonita, Oaxaca. Farmacia las 24 horas. Farmasalud. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Tlayudas del Centro. Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. La fiesta y el volante no se mezclan. Conducir con alcohol también te mata.